Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu autour des, de l'actualité, autour euh, d'événements plus particulièrement en Colombie. On parle beaucoup de la Colombie euh, aujourd'hui dans la presse internationale. Beaucoup de choses qui se passent là-bas au niveau politique, au niveau de la population. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de parler de ce sujet pour y voir plus clair avec Alejandra, avec une colombienne bien sûr qui vit en France et en plus d'améliorer votre compréhension orale de voilà, d'écouter un dialogue entièrement en espagnol parce que on va parler espagnol et donc je vous invite à activer les sous-titres pour suivre plus facilement si vous le voulez. Bueno Alejandra, si quieres hablarnos un poco entonces de qué está pasando exactamente en Colombia. Pourquoi se parle tant du pays dans la presse à international en ce moment? Depuis fin avril, la Colombie s'est progressivement enfoncée dans un chaos politique et social. Ce qui avait commencé sous la forme de manifestations assez classiques contre une réforme fiscale s'est transformé en colère politique généralisée, en particulier en raison de la répression policière violente De decenas de muertos, de centenas, voire de miles de blessés. Primero, me encantaría que se hablara muchísimo más de lo que está pasando en Colombia. Pasa que el país entró primero en paro, fue un día de paro, y ya se decidió seguir con mm. las protestas. Entonces subió mucho la tasa de, de paro, el paro en el país. Ah, bueno, paro le llamamos nosotros a la huelga. Ah, vale. Como. Una protesta, una protesta, una manifestación, mal. Sí. Vale. Entonces, ¿hubo como una ola de protestas en todo el país? Sí, el gobierno decidió implementar una reforma tributaria subiendo los impuestos, que allá se llaman IVA. Es como el impuesto sobre el valor añadido, ¿no? Exactamente, es mm. eso. Eh, pero se lo, lo puso a muchos productos de la canasta familiar o sea, productos de primera necesidad son medidas que tocaron a la capa más más baja la clase media principalmente que fue muy golpeada por la pandemia ahora tenía que salir a pagar una reforma tributaria ya estaban en una situación bastante mala por la pandemia y sí. se sumó a esto esas medidas no sí entonces pues se consideró muy injusto Aparte, cuando empezaron a explicar la reforma tributaria, no estaban diciendo que era una reforma tributaria, estaban usando otros términos como para esconderlos. Mm. Y el ministro de Hacienda cometió el error de decir que una docena de huevos costaban 1.800 pesos, lo cual es absurdo y mostrando que no conoce nada del, del pueblo colombiano. Mm. O sea, creo también mucho descontento este acontecimiento también, ¿no? Es como empeoró las cosas. Empeoró las cosas porque ya la población no estaba contenta. Lo que hizo fue echarle leña al fuego, decimos nosotros. Ah, sí. Sí, sí, es como aumentar la crisis. Exacto. Que comenzó con las medidas. Sí, entonces se empezaron a hacer protestas y... La respuesta del Estado fue represión policial. Reprimieron, están reprimiendo porque las protestas siguen, o sea, la situación está en este momento. Reprimieron, empezaron a, a matar, a desaparecer gente. Hubo muertos. También. Hay muertos. Y todavía hay. Hay censura también, porque antes veíamos en vivo muchas cosas y se retransmitía gracias a las redes sociales. Se transmitían las protestas y lo que pasaba, y cómo llegaba la policía violentamente. Eh, en muchas partes, como en Cali, que es donde más protestas hay, el internet ya no funciona, la energía misteriosamente ha sido cortada, la electricidad. Es como pasan cosas un poco. Sospechosas. Raras o sospechosas, ¿vale? Y sí, entonces, como hubo varias pruebas de maltratos que padecieron unos manifestantes, ¿no? Sí. Y como escenas que filmaron personas mostrando la brutalidad de la policía. Exactamente, y ahí hay... pues he intentado mostrar y compartir y hacer ver que lo que está pasando, porque el gobierno dice que es vandalismo, o sea, que son personas que... Es quieren... como le echa la culpa a los manifestantes. Manifestantes, ¿no? no tanto a los manifestantes. Primero han dicho que fueron los excombatientes de las FARC, luego han dicho que es Maduro, que se encuentra infiltrado en Colombia, luego han dicho que son personas mmm, que lo que quieren hacer es destrozar, pero nunca han querido reconocer realmente que es, son jóvenes y es el pueblo que está cansado de mm. todo lo que han hecho que como intentaron buscar lo que se podría llamar una cabeza de turco no sé si se dice esto también, eh, un conejillo de indias o un chivo expi expiatorio un culpable, sí, un chivo expiatorio entonces se dice también sí, como alguien a quien echarle la culpa básicamente, ¿no? sí, y no reconocen y en lugar de decir bueno, vamos a ir al lugar eh, las cosas son peor porque el lunes Lunes 17 de mayo, el presidente en lugar de decir vamos a dialogar, vamos a mirar, dijo y... que iba a poner más autoridad policial mm. y militar. El presidente que se llama Iván Duque. Iván Duque, Iván Duque vale. ¿Y que es de qué partido? Es del Centro Democrático. ¿Que será un partido más de derecha? Sí. es muy de derecha es el partido que dejó el presidente Uribe que es el ex, ex presidente Uribe. el expresidente, que se llama Eduardo Álvaro Uribe, Uribe. Álvaro Uribe vale sí, entonces incluso implementaron nuevas medidas en contra a lo, a las protestas ¿no? sí muchas medidas en contra y a, hay algo que personalmente yo encuentro terrible y es que han habido muchas violaciones y ataques sexuales a mujeres. Entonces, ¿procedente de los policías, los militares? Sí, hay un video que es muy triste y pues, no. Algo que pasó de una chica a la que cuatro policías la, la arrestan, la llevan de, de los brazos, de las piernas. Luego la violan y esta chica salió, denunció lo que pasó y se suicidó. Al otro día. Muchísimas cosas muy feas que pasaron durante todas esas protestas y las manifestaciones sí. por parte de la policía, de las fuerzas armadas, ¿no? Sí. Que controlaban eh, lo, los acontecimientos. Sí, es la, la policía, eh, el ejército, la policía. En Colombia hay una parte de la policía que se llama SMAT que es Escuadrón Móvil Antidisturbios. Su función es prevenir los disturbios, antidisturbios, mm. pero realmente son ellos los que causan los disturbios y son ellos los que son más violentos y son ellos los que cometen crímenes atroces y son como abusan de su autoridad, de su autoridad muchas veces muy a menudo. Sí. Mm. Entonces crees que puede ser interesante compartir un poco esta situación para que mucha gente sepa un poco lo que está pasando. Sí, me parece. Muy importante para que vean que se están violando los derechos humanos. Eso es principalmente. Se está protestando y el, pro el derecho a la protesta existe, es legítimo y está establecido en nuestra constitución colombiana. Pero el Estado colombiano está violando derechos humanos a los protestantes. Sí, y, sí, y hubo un montón de eventos, ¿no? Casi por el mundo entero de colombianos, sí. bueno, de colombianos en Colombia, pero también de otros países, como en Francia, que se movilizaron, ¿no? Eh, para, bueno, para denunciar un poco. Eh, lo que está pasando también en su, en su país de origen sí lo que tú. lo que buscamos es es hacer saberle al mundo hacerle saber al mundo contarle que protestamos porque porque están ma prácticamente matando de hambre al pueblo colombiano a los más pobres están matando la clase media en Colombia, no le quieren cobrar impuestos a los más ricos estaban tratando de privatizar la salud e implementar un sistema parecido al de Estados Unidos mm. y eh, cuando el pueblo salió a protestar en contra de estas cosas, empezaron a matar a estos protestantes mm. y a deslegitimar la protesta. Entonces, desde el exterior queremos hacer ver esto. Es como un proceso que tiene muchísimas causas, ¿no? Esas protestas y, sí. y que, que tienen... Varios orígenes, ¿no? Porque es por como muchos años sí. de políticas cuestionables, sí. uh, muchas medidas sí. y esas nuevas medidas, luego el tratamiento de la policía, de, cier de, de ciertos policías hacia manifestantes, entonces toda esta suma, ¿no? que hace que el pueblo esté enfurecido hoy, ¿no? Sí, claro, es que también tenemos que pensar que es uno de los países más desiguales del mundo, al que le están pidiendo que pague una reforma tributaria a los más pobres. O sea, no tiene sentido. Sí, parece un poco contradictorio sí. o si no tiene mucho sentido. No sé si quieres añadir algo más sobre el tema o si sí. mm. ¿Te parece que pudimos eh, explicar bastante, bueno, en general, porque claro que, que es un tema muy complejo, Solo era un poco para de manera simple poder resumir un poquito <laughs> uh, lo que está pasando, ¿no? Que, sí. que es algo muy, bueno, que muy complejo y que tiene muchas causas, muchos orígenes y Muchos puntos divinos también. Sí, pues a mí lo más importante, como de compartir, es esta violación a los derechos humanos que me parece inaceptable mm. en este momento. Sí, por eso, como alcanzar a otras naciones y uh, también a organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, no permite, sí. puede permitir uh, frenar que se produzcan de nuevo. Este tipo de comportamientos. Sí, porque hay censura, o sea, hay mucha censura, hay violaciones a derechos humanos, hay muchas cosas que, que tú dices no más, o sea, no, hay, no tienen por qué seguir pasando, sí. pero siguen pasando. Pues muchísimas gracias. N'hésitez pas, du coup, a remerciar a Alejandra, a laisser un petit mot, si vous voulez, un petit mot de, de soutien uh, colombiano. C'est sûr que c'est pas facile euh, ce qui se passe en ce moment et donc euh, voilà, n'hésitez pas à dire euh, un petit message juste pour euh, soutenir tous les colombiens et parce que ils euh, une situation assez difficile avec euh, le gouvernement actuel et tout ce qui se passe. Et du coup, ouais, un gros merci à Alejandra pour euh, avoir essayé de résumer un petit peu ce problème qui est assez compliqué maintenant vous en saurez un peu plus si vous entendez des nouvelles euh, de la Colombie à la télévision dans les news internationales. Y bueno, entonces sí, muchas gracias a Web y por Ravi.